Jacqueline Tolosa Castaño es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios de posgrado en Derecho Administrativo y Legislación en Salud en el CES. Actualmente, cursa un diplomado de Políticas de Integración Social con la Universidad Rey Juan Carlos de España. Fue candidata al Consejo de Medellín en las elecciones del año 2007 y candidata al Senado de la República en 2010 por el Movimiento Mina, el mismo que avala su candidatura actual. Se ha desempeñado en distintas empresas sociales del Estado e instituciones prestadoras de servicio de salud como subdirectora de personal y asesora jurídica. En los últimos 8 años ha trabajado con comunidades en pro de la apropiación mediante la participación ciudadana de acciones constitucionales. En la actualidad, hace parte de la Mesa de Género auspiciada por Cooperación Internacional, proyecto que busca fortalecer democráticamente el papel de la mujer en política y reivindicar la equidad. Como alcaldesa, impulsará en seguridad una política criminal de Estado y no del gobierno de turno, con la creación de planes georreferenciados de seguridad e indicadores para que las autoridades militares y de policía respondan efectivamente. También modificará las cámaras de fotomultas para que sirvan a la seguridad ciudadana. En educación, propone gestionar la transformación de las escuelas públicas tradicionales en supercolegios y contribuir a los procesos de homogeneización de los niveles de calidad de la educación pública y privada. Además, apoyaría el sostenimiento de la educación superior en los corregimientos con ayuda en transporte y alimentación. Para la salud, cree que hay que disminuir el consumo de drogas y alcohol por medio de campañas e impulsar convenios con instituciones públicas y privadas para garantizar la atención primaria, centrándose en los grupos de mayor vulnerabilidad. En cuanto a la niñez, considera pertinente desarrollar un programa de promoción y prevención social para niños y adolescentes en estado de indigencia. Para los discapacitados, busca dar prioridad en la adjudicación de vivienda de interés social, sobre todo para los cabezas de hogar, y capacitarlos en manejo de las TIC. En cuanto al deporte, aprovechará los bienes incautados al narcotráfico o similares para la conformación de escenarios deportivos. Tolosa no tiene sanciones impuestas por la Procuraduría ni investigaciones o condenas adelantadas por la Fiscalía.